Yo estoy desde que tengo 8 años caminando por estos pasillos y ya tengo 50. Llena de júbilo y buenos deseos para traerles a Andrea Legarreta, el rostro de esta semana. Entonces es toda una vida. He vivido, obviamente, muchísimas cosas importantes. Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Es que he vivido de todo. Eric llegó a que todo México se entere. Llegó a pedirme matrimonio con Martita Guzmán. Mis niñas crecieron en estos foros. Aprendieron a caminar entre cables. Cuando yo era niña, veía en la televisión el programa de Hoy Mismo con Guillermo Ochoa y que después me llamó para trabajar con él. O sea, cuando me dijeron que me hablaba por teléfono, yo no lo podía creer. O sea, decía, ay, no es cierto. Y que gracias a él aprendí, pues, a todo. Yo ordenaba mis notas, programaba mis entrevistas. O sea, he estado trabajando de muchas formas, no nada más como lo que a lo mejor la gente recuerda, que ahí estoy en Hoy con mi micrófono y haciendo entrevistas y demás, sino que he conocido a fondo lo que es chambearle en distintas áreas. ¡No se despegue de su televisor! ¿Por qué? Porque nos avisaron que anda suelto un ladrón de electrodomésticos. Hoy hemos preparado un programa muy especial. En un segundo, comenzamos. Es que yo no sé si actuaba o ella era, parecía que yo pagaba boleto para actuar con Eugenio Derbez, porque cuando me tocaba, él y yo nos tenemos un cariño especial, es un lindo amigo. Pues se aprovechaba que soy de risa fácil. Entonces me decía Andrea Legarriza, cuando eres alguien que le gusta gozar y le gusta ser risueño y le gusta pasarla bien, trabajar al lado de Eugenio es un regalo. Y vamos a recordar programas como El Club del Hogar, Odisea Burbujas, El Espacio de Tatiana y, por supuesto, el programa Hoy, que con mucho cariño los hemos acompañado durante muchos años para entretenerlos, para divertirlos y para llevarles lo mejor hasta su casa. Vamos a ver. Desde hace 70 años, tenemos el compromiso y el gusto de acompañarte en tu vida diaria. ¿Tú qué piensas de los músicos? Que son la... No me digas. No, si lo mismo y pienso. Buenas tardes, señor Panchito. Brindándote los mejores consejos para que la rutina sea más llevadera. La familia es lo más importante para nosotros en México, así es que qué bueno que estamos juntos, qué bueno que nos permiten ser parte de su familia, porque es realmente un gusto que hemos tenido desde el 28 de abril. Y que todos los miembros de tu familia puedan estar conectados, conviviendo y disfrutando. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bueno, Senda de Gloria fue una de las tantas novelas históricas que se hicieron. Fue una gran historia porque fue una grabación de 2 años. En ese entonces no había grabaciones tan largas. O sea, de verdad, increíble, ¿no? Ahí Enrique Krause era el que estaba asesorando a mi papá junto a otros historiadores. Y vinieron esta Senda de Gloria, El Vuelo del Águila, producciones de Ernesto Alonso, pues donde demostraban la potencia y lo importante de las historias, de la historia de México. Yo soy muy fácil espectador. No estoy buscando un análisis, ni estoy buscándole, como decía mi padre, no busques la lógica. Tú espántate, tú diviértete, tú entrele al melodrama. No analices, Raúl, no puedes ni analizar nada. Ya sabes, bien lindo mi padre, bien cariñoso. Mi padre muere, yo al aire, con Carla Estrada en Hoy, y entro a cuadro a dar el mensaje que mi padre quería que yo diera. Yo no quiero ser demagogo esto ni nada, simplemente mi padre pues hoy se adelantó. Les doy la noticia porque yo no quiero que especulen, no quiero dar entrevistas de más, pero ustedes se merecen esta declaración, porque las últimas palabras de mi padre fueron gracias Televisa, lo voy a decir rápido, pues para no, gracias Televisa, gracias Emilio, a tu padre, a ti, a Jorge Eduardo Murguía, que se portaron siempre por estos 50 años que vivió mi papá aquí, de la generación de Don Luis de Llano Palmer, Ernesto Alonso, pues hoy se va un grande. Fue un momento de los más duros que he vivido y empezaban a llegar actores de otros foros a darme el pésame. Eso fue muy, muy fuerte.
me enganché solito con la desalmada. Dirán que, ah, pues, qué güey eres. No, es que no la leí toda, ¿no? Mal hecho. O sea, leí mi personaje. Y no todo, pero me lo contaba al haber jaspeado, ya sabes, con los que me tocó. Porque tenía tanta chamba que luego no. Entonces yo solito me enganché con la desalmada, fíjate, la verdad, muy bien hecha. Parezco tonto que estaba allá adentro, pero es que me encantó la historia de mi Ron y de la Liv y que la Mayo. Y... Gabriel es un buen muchacho. Y se ve que te adora. Al inicio de la televisión en México, las telenovelas se transmitían en vivo. ¡Gutierritos! 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 Y desde el primer momento, sus historias cautivaron al público, creando esta sensación de acompañamiento. ¿Podría pedirle que pensara en casarse conmigo? Pues mira, la evolución tecnológica ha sido una cosa maravillosa. Yo entré a la televisión cuando era videotape. Y ahora todo es digital y cambia día con día. La iluminación no quema, porque eran iluminaciones muy calurosas. Entonces los aires acondicionados de los foros eran muy fríos, precisamente porque tanto cámaras como iluminación se calentaban. Y antes era todo más manual. O sea, yo me acuerdo, no sé ahora, pero ahorita veo el dolly completamente diferente de la cámara que me está siguiendo al que nosotros usábamos, que eran las llantotas o unos rieles completamente. No había drones. Sí ha cambiado. Trabajábamos en pro de esto y ahora lo digital nos ayuda muchísimo. Lo que nos inspira a contribuir a la sociedad con contenidos de campañas sociales. Difundir fotos o videos íntimos de una persona sin su consentimiento provoca un enorme daño emocional que debe ser atendido. ¿Necesitas ayuda? Llama gratis a estas líneas. La atención es confidencial. Sin olvidar esos grandes homenajes a nuestra propia historia. Tampoco la muerte de Zapata es algo que el gobierno tenga que lamentar. No, bien vista la cosa, es el fin de un enemigo. Pero ¿cómo se llega a ese fin, señores? Con una emboscada pérfida efectuada por un hombre despreciable. Ernesto, una vez yo estaba en una novela que se llamaba La Traición. Y me metieron a la cárcel. Y cuando me metieron a la cárcel, me quitaron hasta el crédito de salida. Entonces fui con don Ernesto y le pregunté, le dije, don Ernesto, me metieron a la cárcel, pero al rato voy a salir. ¿Me puede poner mi crédito, por favor? No me quite mi crédito. Y me dijo, mijita, tú eres una estrella, me dijo. Y tú no eres una estrella fugaz. Así que olvídate de hacer esas preguntas. Y tú vas a estar en el cielo por siempre. Y al día siguiente me puso mi crédito de entrada. Y bueno, fue unas palabras que para mí fueron con muchísimo amor, muchísimo cariño. Cuna de Lobos fue un fenómeno, pienso, porque nunca nos imaginamos que iba a tener tanto éxito con el público un thriller. La vida tiene que seguir. Para ti. Venía revolucionando completamente el mundo de las telenovelas. La protagonista, digamos, era villana y aparte de todo, las escenas eran muy cortas, entonces tenía una agilidad muy especial que la hicieron, para mi gusto, un parteaguas en el antes y el después de las telenovelas. ¿Y qué me quedo haciendo aquí? ¿Solapar inmoralidades? Tengo personajes muy lindos que he hecho. Protagonistas como Antonia de Para Volver a Amar. Cuando incluyes a la gente que te rodea, nos hace sentirse honrados de participar en algo tan bello como es luchar por la vida. Antonia marcó vidas. Importante tema, el tema del cáncer de mama. Entonces, para mí, ayudar a la gente a través del arte es súper importante. Por eso tengo a Antonia en mi corazón. ¿De dónde vino mi inspiración para el personaje de Deyanira Rubí? Bueno, fue un personaje que surgió cuando yo formaba parte de otro rollo. Entonces, estaba como empezando la moda del table, creo que aquí en México, muy fuerte. Bueno, se empezaba a destapar más. Y se me ocurrió, llevaron una serie de pelucas aquí al Foro 6, donde hacíamos otro rollo. Y de pronto yo vi una peluca rubia y lo primero que hice fue ponérmela y dije, voy a hacer una tableera. Y así surgió Deyanira Rubí. ¿Quieres sacarlos? Ahorita le hablo. ¡Mi Charlie! ¡Mi Charlie!
Yo tenía justo 14 años cuando lanzaron esta maravillosa novela protagonizada por Adela Noriega y Thalía, y yo quería ser quinceañera. Ahí fue tal vez donde me empezó a llamar ya la atención decidir dedicarme a esto. En mi querida herencia, de entrada, trabajar con Paul Stanley es algo que de verdad se lo deseo a cualquiera. Es de las personas más divertidas que yo conozco. Eso, además, es un gran compañero. Yo creo que es parte importante de cómo te la pases antes de, y que cuando digan 3-2, entonces ya te pongas en tu seriedad y te dediques a lo que tienes que hacer en el set. Pero pasársela bien, para mí, es parte primordial en un trabajo. He dispuesto que la fortuna pasará a tus manos hasta que hayas cumplido 5 años de casado. ¿5 años? De casado. Los invito a disfrutar de nuevo de todos estos programas icónicos que nos han hecho reír a lo largo de todo este tiempo. Para todas esas veces que llegamos a casa y lo único que queremos es desconectarnos y pasar un buen rato, siempre tenemos una opción para hacerlo con personajes